gracias para las que seáis nuevas por aquí, me presento, y para todas mis bellezas de corazón, muchos besitos por estar ahí una semana más, un día más. Y en el vídeo de hoy os traigo por petición popular el tag de la boda. Vaya a ver cómo fui vestida, cómo fui maquillada, en qué cosas la cagué, en qué cosas me gustaron más. El vestido, todo, 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 el banquete, todo. Así que si no te quieres perder el tag de mi boda, quédate ahí donde estás y, como se dice, dentro vídeo. Deberes, me he apuntado aquí las preguntitas del tag de la boda, son 13 preguntas y las vamos a ir, pues eso, contestando, hablando. Os voy a contar mi historia de cómo fue mi boda y os pondré imágenes, os pondré vídeos, no os preocupéis que lo vais a ver todo, todito, todo. Y la primera pregunta dice así: ¿cómo te propuso matrimonio? Pues bueno, el bombón, a nosotros nos encanta viajar y a Málaga y... para el puente de la Inmaculada en Navidad, viajamos a Málaga, íbamos con mi madre, creo que íbamos los tres solos, creo que sí, y estaba la noria esta transparente que ponen para ver las ciudades desde arriba, todo iluminado, y en el puerto de allí de Málaga, enfrente de la calle Lario, o sea que se veía todo iluminado, súper bonito, el mar iluminado, porque lo ponen justo al lado del mar en el puerto, y nos montamos en la noria de cristal por la noche, se veía todo el mar con las luces iluminadas, toda la calle Larios, todos los adornos de Navidad, así de gente, pues ya verá, un 7 de diciembre en el puente de la Inmaculada, chulísimo, chulísimo. Y pues cuando estábamos arriba dando vueltas la noria, dando vueltas, estábamos arriba, pues no sé si tiene 50 metros de altura la noria o algo así, se puso el muy serio, estábamos los tres solos en la cabina, se puso muy serio, abrió su... creo que tengo un vídeo grabado, lo intentaré poner por aquí, sacó... porque se puso el móvil en una esquinita y quiso grabarlo, porque su mamá sabía que me iba a pedir matrimonio, su familia sabía que me iba a pedir matrimonio, pero estaban en Colombia todos, y quiso grabarlo para mandárselo a ellos. Entonces puso en una esquinita el móvil a grabar, que yo eso ya lo vi como sospechoso, pero bueno, como estábamos echando fotos, grabando en la noria, pues tampoco le di... la verdad es que no me lo imaginé, me pilló por sorpresa completamente. Y metió su mano así en el abrigo y sacó su caja y le dijo a mi madre que si le daba permiso para casarse conmigo, y ya me lo preguntó, me lo propuso y me lo dio, así que fue súper bonito, súper romántico. Bueno, aquí vamos dirección a la noria de Málaga. Lo que ella no sabe es lo que le espera. ¿Está grabando? Hola. ¿Dormimos la noche? ¿Por qué? ¡Ay, hostia! Sí, que... ¡ay, bebé, que no me mata! Oye, no tiene esto que me va. ¿Ya estamos en lo más alto de esto? No. ¿Sí? Dime. Y pues para mí fue muy especial. Fue súper bonito y súper especial. La verdad es que lo tengo aquí en el recuerdo porque fue un día súper bonito. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó desde la propuesta hasta la boda? Hasta el día de la boda que os casasteis. Pues pasaron... me pidió matrimonio a principios de diciembre, como ya he dicho, y me casé un 9 de septiembre. Es decir, a los 9 meses, como un embarazo. A los 9 meses de pedirme matrimonio nos casamos. Porque yo era del pensamiento de, como yo me pida matrimonio, y como estas así parejas que todo es respetable,
2 años para elegir la iglesia perfectamente, para elegir el restaurante, para esto, para organizarlo todo. Yo decía, como a mí me pasen 2 años hasta que me case, yo ya me aburro, yo no me quiero casar. Yo quiero las cosas así, como que dicho y hecho. Y la verdad es que estoy muy contenta. También deciros que si lo hacéis así en menos de un año, pues todo perfecto no va a salir, porque cuando quiero una iglesia en concreto, cuando quiero un restaurante en concreto, sí tienes que hacerlo, pues en plan con 1 año y medio, 2 años de antelación. Pero como mi prioridad no era tener la boda perfecta de todo a todo, sino mi ilusión era el hecho de casarme, no de tener pues todo al dedillo, pues preferí acortar el tiempo y hacerlo en ese periodo de tiempo. Pero tenedlo en cuenta, porque si queréis una boda súper bien pensada, súper bien todo perfecto, que ninguna boda, porque te tires 2 años o 5 planeándola, siempre hay algo que se te escapa de las manos y que al final no sale como tú esperabas. ¿Dónde fue la boda? Pues fue en una iglesia que yo cuando... Fue por la iglesia. Y yo cuando pequeña, con 12 añitos, 10, 12 años, estuve en una boda de un primo, de un familiar así lejano, en la Abadía del Sacromonte de Granada. Y yo desde ese día que estuve en esa boda dije, si alguna vez me caso aquí. O sea, me quedé como ese sitio tan súper bonito de cuento, se me quedó grabado en la mente. Y dije, desde pequeña dije, si alguna vez me caso aquí. Así que así fue. Me casé luego ya con 20, ¿qué? ¿Con cuántos? Con 26 años creo que me casé. Sí, 26. 25, 26. Sí, con 26 me casé. Y pues fijaros, desde los 12 años, más o menos 10, 12 años hasta los 26. Y seguía con ese pensamiento. Así que lo primero que tuve claro es que quería esa iglesia. Y es lo primero que fui a pillar cita. Porque con 9 meses de lejanía estaba chunguita la cosa. Y como mi prioridad era la iglesia, pues me tuve que casar un viernes. Preferí casarme un viernes antes que un sábado o que un domingo. Bueno, en domingos que me parece que, no, que ni casan, pero lo más normal es que te cases un sábado. Pues yo me casé un viernes porque quería esa iglesia y era mi ilusión. Así que le puse preferencia a la iglesia antes que al día. Y a raíz de ahí pues ya tiré de todo. Buscamos restaurantes, buscamos esto, buscamos lo otro. Pero lo primero que quise tener era la iglesia, porque era mi ilusión de siempre casarme en esa iglesia. ¿Tuviste wedding planner o coordinadora? Pues no, porque a mí me gusta todo como hacerlo yo, pensarlo yo y a preguntar yo. O sea, parece que como si no lo hago yo directamente, nadie lo iba a hacer mejor. Así que no tuve coordinadora. Bueno, tuve a mi madre que me ayudó en todo, pero así coordinadora de que contrates como tal, pues no. Es un poquito más como de, no sé, de película, ¿no? De, no lo sé. Aquí casi que no se lleva eso. O a lo mejor bodas de súper alto copete, digo yo que sí, pero de las bodas normales, no. ¿Qué tipo de novia fuiste? ¿Relajada, perfeccionista, indecisa, tiquimiqui? Pues yo me considero que fui una novia relajadísima. No me estresé por nada. Que las invitaciones, bueno, pues estas mismas. Que lo otro, pues esto. Lo fui eligiendo todo así sobre la marcha, no me estresé por nada. Y eso que fue en un periodo corto de tiempo. En el vestido tampoco me estresé. No me quise probar 500.000 vestidos cuando tuve claro el vestido que era y me probé poquito. Con ese me quedé. Y no le quise sacar 5 pies al gato. O sea que fui muy relajadita y muy sencilla como novia. ¿Cuál fue tu estilo de boda? Pues no creo que tuviese un estilo en concreto de boda, como mucha gente que lo hace un estilo de los años 20 o de tal. Es verdad que el salón del restaurante me dieron a elegir, de la celebración, me dieron a elegir en varios salones. Y yo elegí el que tenía un estilo más romántico, con la silla más romántico, con el tipo de decoración más romántico. Había otros salones como más modernos y a mí me gustó más el estilo así, entre clásico y romántico. Es el estilo que puedo definir mi boda. ¿Tuviste damas de honor? No tuve damas de honor. Además, ¿para qué sirven las damas de honor? ¿Que alguien me lo explique? ¿Qué hacen? ¿Te cogen el ramo? ¿Te cogen la cola? ¿Qué es lo que te cogen? No tuve damas de honor.
tengo muchas primas, tengo muchas amigas, tengo muchas, pues tenía muchas niñas guapísimas para ponerlas de damas de honor, pero no quise condicionar a nadie. Unas primas mías viven en Madrid, otras venían de Barcelona, otros venían... Y no quise, también podía haber dicho, pues, vestido de tal color, no quise condicionar a nadie, quise que todas tenían muchísima ilusión porque mi familia era la primera boda por parte de mi madre, por toda la familia de mi madre era la primera que me he casado y creo que después no se ha casado más nadie de mis primos. Iros animando que tengo ganas de boda. Pero fui la primera en casarme por parte de la familia de mi mamá. Y por parte de mi papá, sí, la familia es grandísima y ha habido muchísimas bodas, pero también hacía muchos años que no había bodas, que la gente no se animaba a casarse. Así que era la primera boda desde hacía muchos años y no quise acondicionar a nadie. Mis primas estaban súper ilusionadas, que era la primera boda que iba. Bueno, decir una anécdota, mi marido Erwin era a la primera boda que iba, o sea, su boda fue la primera boda que había asistido él en toda su vida. Así que no tenía ni idea de cómo era una boda, de qué es lo que se tenía que hacer. Solo había visto bodas en las películas y él nunca en su familia nadie se había casado y no había ido nunca jamás a una boda. Así que es una anécdota graciosa. Y a la primera boda que asistió pues fue a la suya. Y... mi amiga, mi prima tenían tantísimas ganas de comprarse vestidazos, de ir guapas, de maquillarse, de peluquería, que no quise condicionarla a que todas fuesen con el mismo vestido del mismo color. Me parecía un poco como chafarle la ilusión que ellas tenían. Yo sé que queda más bonito en las fotos para el chuminerío, pero creo que es un poco... que no le veo el sentido, lo veo un poco americano eso y no le veo el sentido a las damas de honor, así que no tuve. Siguiente pregunta, ¿cuántas personas fueron a tu boda? Pues invitamos alrededor de 150 personas y al final fueron unas 130, 135, porque siempre hay algunas que te fallan, y solo invitamos estrictamente a los amigos más allegados, súper allegados, y a la familia, 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 súper familia. Que si yo me pongo a invitar, se quedó mucha familia sin venir, si me pongo a invitar a prima segunda, a primo o tío de mis padres, o sea, a la familia toda, yo he llegado hasta en bodas de familia mía de 600 personas, 600, 700 personas, pero yo quería una boda íntima y sinceramente, para mi gusto hubiese hecho una boda mucho más íntima. Me apetecía muchísimo en mitad del campo, en mitad de la playa, y que hubiese habido como mucho 50 personas, no más, o 60, no 130, y eso que lo redujimos muchísimo, muchísimo, muchísimo el número de personas, pero había muchos tíos míos, muchas, que si no los invitaba, pues más pensando por mis padres, me daba como cosa por ellos, pero yo hubiese hecho una boda súper, súper íntima y con muchísimas amistades, con muchísimos amigos, y una boda más íntima y más en la playa, un rollo más de pasárnoslo bien, de divertirnos. No me quejo de mi boda, pero fue una boda más estilo formal y estilo a las bodas que hace todo el mundo. Y mi ilusión habría sido pues hacer una boda más pequeña, con más diversión y con más gente que aunque no fuese familia, pues tienen más que son más, pues que los ves más, que te relacionas más. Pero bueno, no me quejo de mi boda, estuvo súper bien, estuvo súper bonita. Pero eso, unas 130 personas fueron al final. Las invitaciones, novena pregunta. ¿Qué di de invitaciones y de recuerdos? La invitación, no puedo enseñar nada físico de la boda porque estoy en un piso de alquiler. Si no, tengo una caja así grande con todos los recuerditos, con todas las cosas de la boda. Una caja que me regaló mi tía, Mari, que le doy mucho... besito desde aquí, es mi madrina, la quiero con locura. Y me regaló una caja, aparte que me hicieron un regalazo, que siempre lo voy a llevar en el corazón. Me dio una caja para que hiciese la caja de los recuerdos de la boda, que también es un detallazo increíble y que la tengo pues gracias a ella, que ahí puse el menú de la boda, lo tengo en esa caja, la figurita de la tarta. Tengo los recuerdos que vi... tengo muchísimas cosas y esa caja me encanta. Si estuviésemos en mi casa, pues os podría enseñar todas esas cosas, pero está en el camión de la mudanza. Aquí no tengo nada para enseñaros. Si encuentro alguna foto, alguna cosita, la iré insertando por aquí, pero no lo sé si la encontraré. Así que, pues lo que di de recuerdo fue un jaboncito con una caja metálica bastante bonita y un alfiler de mariposa, porque a mí me encantan las mariposas. Me chiflan y pues eso, di unas mariposas de alfiler, en vez del típico alfiler con perlita, pues di la mariposa con la historia del alfiler.
de cómo es, cómo se tiene, por qué dan el alfiler en las bodas y por qué, cómo se tiene que poner. Y también el jaboncito. Y para los hombres creo que dimos una botellita grande de vino que eligió mi marido. No sé qué vino era, y era un vino de cosecha y tal y cual. Y eso es lo que le dimos a los hombres. Luego, detallitos que puse. Pues por ejemplo, en el baño puse dos cestas. Era un baño que solo iba a ser utilizado por nuestros invitados y solo era para nuestro salón. Y en el de hombres, tanto en el de hombres como el de mujeres, pusimos una cesta preciosa que si encuentro alguna foto la pondré. Y si no, si busco alguna de internet la pondré también porque tengáis la ideita. Es una cesta donde hacíamos un kit de supervivencia cuando va al baño. En el de mujeres puse un pintalabio, puse unas pinzas de las cejas, puse de esto de ampollas para los pies por si se hacían rozaduras en los zapatos. Puse un desodorante, puse un cepillo, puse varias cosas, cepillitos de dientes envueltos. Es decir, un kit de supervivencia para cuando entrasen las mujeres al cuarto de baño a darse una retocadita o lo que sea, pues que pudiesen utilizar de allí lo que quisieran. Y en el de los hombres, pues pusimos también cosas para el hombre, un botecito de gomina, un peine, varios peines envueltos individual, bastoncitos de los oídos, creo que iban también chicles, en las dos cestas iban chicles, caramelitos y chicles para el aliento, iban también paquetitos de Kleenex, también pusimos varios. Es decir, una cesta, un kit de supervivencia chulísimo que me parece que es una idea súper original y que la verdad es que al final de la noche ya no quedaba nada en la cesta porque lo utilizaron todo, todo, todo. Décima pregunta. ¿Qué fue lo más estresante? Pues lo más estresante de toda mi boda no fue elegir el traje, no fue nada. Lo más estresante fue coordinar las mesas. O sea, creo que es lo peor que hay en el mundo. Cuando te dice el restaurante, vale, muy bien, yo te pongo esto, yo te pongo lo otro, yo te pongo todo, pero tú tienes que darme un plano con las mesas dibujadas. O sea, ellos te dan un folio con las mesas, cómo van a ir distribuidas, y que yo tenía que decir quién se sentaba en esta mesa, quién se sentaba en la otra, y ahí es cuando viene la locura. Yo llamé a mi madre y dije, vamos a ver. Nos sentamos un fin de semana en el pueblo y estuvimos pensando. Luego hay gente que te llama y te dice, mira, hazme el favor, no me vayas a sentar con este, que es que no me hablo con él, o no me sientes con el otro, o mira a ver si me puedes sentar con esta tita o con la otra, porque nos llevamos muy bien. Y es una locura. Una vez que tienes ya la lista hecha, luego te empiezan a llamar y dicen, ay, madre mía, ahora hay que modificarlo, ahora hay que cambiarlo. Y eso es un show. Y eso que yo era un poquito invitado, pero es un poquito lo que más me estresó, porque, pues eso, para que todo el mundo estuviese a gusto, todo el mundo estuviese relacionándose con la gente que tú crees que es más afín, es un poquito angustioso. Pero eso fue lo más estresante de toda mi boda. Luego dice la siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu momento favorito del día? Pues mira, mi momento favorito del día fueron dos. Uno fue al entrar a la iglesia, que fue un momento agridulce, porque estaba súper contenta, porque Erwin estaba, mi marido estaba allí en el altar con la mamá, con su mamá, abanicándole las manos porque las tenía sudando y llorando. O sea, ese momento fue espectacular por ese lado. Pero luego digo agridulce, ese lado fue el dulce, y el agrio fue porque la iglesia estaba completamente vacía. O sea, había si había 15 personas, era todo lo de Dios. Porque era un viernes, porque me casé a las 6:30 de la tarde, porque la iglesia está encima de una montaña, como en medio del campo, y a la gente le costó trabajo llegar, aunque habíamos puesto el día antes señalizaciones. Un poquito por todo eso, pues me llevé ahí el chasco. Luego ya, conforme en mitad de la misa, ya se llenó más la iglesia, y cuando ya salí lo que es a la roa, a la puerta de la iglesia, ya estaba todo lleno de gente. Pero el momento de entrar a la iglesia, que había muy poquita gente, pues ahí me llevé un poquito de chasco. Pero por ver la cara de mi marido allí llorando, pues ese fue el momentazo puro. Y luego donde sí me sentí pues la protagonista del día, y donde fue un momento que se me pusieron los dedos, los pelitos de punta, fue la entrada al restaurante. Toda la gente sentada en las mesas. Ahí ya sí estaban los ciento y pico personas, todos sentados, todos mirándote a ti. Todas las luces apagadas, porque el restaurante fue la caña en ese aspecto. Nos hizo súper protagonista. Yo deciros que me casé en La Yuca, aquí en Granada, recomendable 300%. Incluso los fotógrafos de mi boda, que
que han estado en miles de bodas aquí en Granada, dijo: la atención, los camareros, los detalles que hacen aquí no lo hemos visto ni en el mejor restaurante de Granada. Recomendable al 100%. Y eso, al entrar teníamos a los coordinadores. Ese día sí tuvimos dos o tres coordinadores que iban con su pinganillo aquí y nos pusieron en las puertas de lo que es del salón cerrada, y sonó la música que nosotros queríamos que sonara al entrar al restaurante, que es El amor más grande del planeta, que me chifla. Esa es la canción de nuestra canción, la canción de Erwin y mía, y es la canción que como que más te ha marcado así en la vida. Y de hecho me quiero tatuar alguna frase de esa canción en el cuerpo, ¿cómo olvidar aquel momento porque en que me encanta? Nos vimos, y empezó a sonar los muchachos así con el picadillo, 3, 2, 1, venga, abran puertas. Y cuando abrieron las puertas explotaron dos de estos de fuegos artificiales saliendo, os pondré el vídeo, pero saliendo los papelitos de colores, sonando la música. Nos estaban haciendo todos los invitados un pasillo hasta llegar a la mesa principal donde nos estaba esperando pues mi padre y los padres de Erwin. Espectacular. Ahí fue cuando se me puso la piel de gallina y dije: wow, me sentí la princesa, me sentí la protagonista del día, y me sentí súper bien, súper viviendo el momento. Ahí sí fue cuando la piel se me erizó y dije: wow, me estoy casando. Chulísimo. La entrada al restaurante fue la bomba. Dos últimas preguntas. ¿Qué canción bailaste en tu boda? Pues la canción que bailé fue un remix que me hizo mi primo. Porque yo quería empezar bailando una canción lenta que elegimos. Una de... ahora no me acuerdo el cantante. De Carlos Rivera. Os voy a poner el título de la canción por aquí porque si no me dan copyright. Luego, si queréis, os voy a dejar los links en la cajita de información por si queréis a escucharla. La canción preciosa. Empezamos a bailar el vals así lenta con esa canción. Luego hizo ahí en mitad de la canción hizo un remix y pusieron una bachata, que también os voy a poner el nombrecito por aquí abajo por si queréis escucharla, preciosa. Y continuamos bailando la bachata. Y al final ya de esa canción, pues pusimos una de Chumba Chumba para que se metiese ya todo el mundo con nosotros en la pista a bailar. Así que fue un remix de tres canciones espectaculares. ¿Qué usé? La última pregunta. ¿Qué usé? ¿Vestido, zapatos, tocado? Pues mi vestido de Ciro. A mí me daba igual un vestido. No, lo que tenía claro es que no me quería gastar muchísimo dinero en el vestido de novia, porque sabía que me lo iba a poner unas cuantas horas. Quería ir espectacular, pero tampoco quería que un tocho gordo del presupuesto se fuese al vestido de novia, que solo lo iba a disfrutar yo. O sea, me parecía un poco egoísta. Entonces, lo que hicimos es que dije, un vestido normal, que me cueste tanto, pero luego preferí gastar, por ejemplo, en DJ, en costelería, en barra libre, en mesa dulce, o sea, todas esas cosas como que las contrata aparte del restaurante. Entonces quise gastar el dinero en cosas que las pudiese disfrutar los invitados, que pudiesen disfrutarlo la familia, y no me gasto yo en mí un vestido de 10.000 euros y luego soy más rácana en poner alcohol o en poner esto o en poner lo otro. No, quise en mi vestido que fuese bonito, pero no gastarme una locura de dinero e invertir más en cositas que luego no... pudiésemos darlo todo y que nos lo pasásemos bien todos los invitados. Así que ese fue mi pensamiento. Mi vestido fue de la marca... me lo compré en Málaga. Fui a Málaga, yo soy de Granada, y bajé a Málaga a comprármelo allí. ¿Y de qué marca? Me lo compré allí, me lo traje, y luego lo arreglo y todas las cositas si tuve que hacerlo aquí en Granada, porque evidentemente tienes tres pruebas antes del día de la boda. Pero me lo compré en Málaga. Y el vestido, tengo una memoria de pez. Os voy a poner por aquí el nombre, porque era de diseñador, era de marca, pero ahora mismo no me acuerdo. Y os voy a poner una foto del vestido porque era espectacular y precioso, precioso, precioso. Luego tenía, era como dos vestidos en uno, porque tenía todo esto de encaje y luego se le podía quitar, se quitaban los tirantes y se quedaba palabra de honor. Espectacular. Y luego los pendientes me compré, me los regaló mi madre, ya no me acuerdo muy bien, unos pendientes de plata preciosos. Yo tenía claro que quería unos pendientes grandes que lucieran. A mí siempre me han encantado los pendientes grandes. Una cosa que no llegué a hacer en mi boda, que me hubiese encantado, tenía un pelazo, o sea, ahora lo tengo largo, pues lo tenía,
como por la cintura, por encima del culo, espectacular. Un pelo espectacular, moreno, sin haberme echado nunca nada, ni mechas, ni nada. El pelo espectacular. Y me hubiese gustado muchísimo llevar ese día el pelo suelto, es decir, un semi recogido, pero suelto. Y todo el mundo me decía, con moño vas más elegante, con moño es mejor, además hace mucha calor, va a acabar sudando, luego cuando vaya al banquete ya va a llevar el pelo, el peinado tirado por el suelo. Y moño, 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 y es algo de lo que me arrepiento, el moño era, mi peinado era espectacular, pero luego en las fotos y en los vídeos... Me veo como rara aparte del flequillo y la, por llevar moño. Lo que pasa es que sí es verdad que queda más elegante, más arreglado. Y con el calor que hizo, que una ola de calor increíble. Es verdad que si me dejo el pelo suelto hubiese tenido unos pelos de loca. O sea que por otro lado me alegro de haber hecho caso y haberme puesto moño. Pero algo que me hubiese encantado, a lo mejor me hubiese decantado en casarme más en meses de octubre, noviembre, que hubiese hecho un poquito más de fresquito, pero mi pelo suelto. No lo sé. Luego hay cosas que siempre dice, ay, si hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro. Luego deciros que la boda se pasa rapidísimo. Que las que os estéis, vayáis a casa, o las que hayáis pospuesto la boda por esto del coronavirus, de tener que estar encerrados. No os arrepentáis. Vedlo como que son otros meses como para disfrutar más, porque... A mí se me hizo corto los 9 meses de espera y luego ese día se pasó rapidísimo. Yo me casé por la tarde a las 6:30 y dieron las 5 de la mañana, que estábamos ya tumbados allí, o las 6, en la habitación del hotel, y dijimos, ya se ha acabado, ya se han ido, ya se ha acabado. O sea, no te lo crees, dices, Dios, tanto planear, tanto, 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 lo has disfrutado un montón. Pero las 6, 7, 8, 9 horas que estás en la boda se te pasan como si hubiesen sido 15 minutos. O sea, muy rápido. Da mucha pena, mucha pena, mucha pena. Así que disfrutad todos los preparativos, disfrutadlos muchísimo, porque ese día se te va y no te das cuenta. Así que chicas, hasta aquí el tag de la boda. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado un ratillo, habéis echado un rato de diversión en este tiempo que tenemos que estar en casita. Que si queréis que haga el tag del embarazo, no tag, sino contaros mi experiencia con el embarazo, poneros vídeos, poneros fotitos y tal, porque yo me abrí los canales justo después de, en el bautizo de Jimena, justo después de tenerla. En el embarazo quise abrírmelo, pero estaba fatal, fatal, me sentía de ánimo fatal. Si queréis que os cuente toda mi experiencia con el embarazo y el parto, ponedmelo en comentarios y lo hacemos un próximo vídeo. Que os quiero muchísimo, que si no estás suscrita te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo que hay por abajo, que nos vemos en el siguiente y ¡chao!